Hola, bienvenido a mi canal Anto y su receta. Hoy os traigo una cuajada de leche y limón. Si queréis saber cómo se hace, no iros y quedaros hasta el final. Aquí estoy, que voy a hacer hoy una cuajada, un pote de cuajada de limón y leche. Y tengo un limón, 4 cucharadas soperadas de azúcar, un vaso de agua, 200 mililitros de agua, una gelatina de limón y leche evaporada. Pues vamos a empezar con la receta. Pues voy a calentar el agua aquí en el microondas. Aquí, voy a poner a que hierva el agua. Voy a usar el microondas. Este es un postre que se hace muy rapidito. Lo que más es que tiene que estar en la nevera de 2 a 3 horas para que se cuaje. Bueno, pues voy a poner el zumo del limón. Mientras que hierve el agua. Ya veréis qué postre más bueno y refrescante. Es como una cuajada, se queda como una cuajada de limón. Bueno, tampoco lo quiero poner muy fuerte. Aunque me guste mucho el limón. Solo le voy a echar el zumo de un limón. Voy a ver cómo está el agua. Un poquito más. Lo voy a sacar ya. Ya la voy hirviendo y le voy a poner la gelatina. Le voy a poner también el azúcar. Le voy a poner todo el azúcar y ahora cuando lo pruebo y si veo que está muy fuerte, pues le vuelvo a poner. Como la gelatina lleva azúcar. Le voy a poner también el zumo de limón. Voy a ver si está bien disuelto. Puesto. Lo voy a poner, dejar aquí a un lado y ahora voy a montar un poquito la leche evaporada. Aquí tengo preparado ya la batidora, la leche, con el mismo vaso que hemos cogido el agua y la misma cantidad de leche. Y ahora le voy a batir hasta que doble su volumen. O esté casi montada. Bueno, pues mirad, la leche evaporada ya está casi montada. Bueno, montada. Está ya que ha doblado su volumen. Y ahora voy a poner la batidora bajita y voy a ir echándole la gelatina.
La gelatina ya está templadita. Voy a harinar bien. Ya el colorcito está corriendo ya. Un poquito más de potencia para que se mezcle bien. Pero antes que nada, lo voy a probar a ver cómo está el azúcar. Que igual necesita un poco más de azúcar. Para mí está buena. Para mí está dulce, con saborcito a limón, qué rica. Bueno, pues esto lo voy a dejar ya y lo voy a poner ahora en unos moldecitos y lo vamos a llevar a la nevera. Mira, aquí he cogido una cuchara grande que creo que voy a llenar mejor el cuenco. Voy a ponerlo en estos mordecitos. Y ahora después lo voy a poner también otros mordes de metal. Esto va a necesitar para que se cuaje unas 3 horas. Voy a coger de metal. Ya es la cantidad que sale de. Es de medio litro entre la leche y el agua de. Aquí hay un moldecito más pequeño de metal. Bueno. Pues lo voy ahora papel. Lo voy a poner papel film. Lo voy a llevar a la nevera. Y ahora, cuando pasen las 3 horas, os enseño cómo ha cuajado, ¿vale? ¿Qué pinta más buena tiene esto? Pues venga, lo voy a llevar a la nevera. Y ahora ya os digo cuándo cuaje. Pues aquí estoy con él, que le he sacado. Y le estoy dando un poquito por aquí por el lado. Se puede comer así perfectamente con la cuchara, pero voy a intentar a ver si puedo sacarlo. Lo he puesto un poquito ahí en agua caliente también en el fregadero. A ver. Ahí. Pues te ha salido bien. Mira, como
Y tengo aquí, he cortado tres trocitos de limón. Pone más que nada para pa adornar un poquito el plato, que está muy soso. Ahí. Bueno, pues ya habéis visto la cuajada de limón y leche. Mira qué pinta tiene. Se puede comer perfectamente en los vasitos que están. Pero yo quería desmordarla para que la veáis cómo queda. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para que lleguen mis notificaciones, hacerme algún comentario y buen provecho para todos.